La Avellana lo limitaremos a, bueno, al Festival de La Avellana como tal, y sumaremos la artesanía y la alimentación, que el año pasado no estaba. Lo que sí no vamos a instalar este año son los puestos del mercadillo en la calle principal, por el tema del aforo, bueno, analizando un poco todas las medidas de distanciamiento y demás, es lo que consideramos más prudente, ampliar a esa parte de alimentación y de artesanía. Y luego, cuando sí va a haber mercadillo, va a ser el día de la feria, que a partir del día 13 ya abrimos el plazo de inscripción para el mercadillo como tal, en la calle Covadonga, el día del aniversario. Pues quién mejor que la asociación El Prial, que tenemos aquí con nosotros, a Cándido y a Ana, para ofrecer el pregón de este 50 aniversario de la asociación. El centro de desarrollo El Prial, tan vinculado a lo rural, a Piloña, y también a La Avellana todos estos últimos años, con todos los estudios que han hecho, pues consideramos que eran unos dignos merecedores de este honor que significa dar el pregón del 50 aniversario de la Avellana. Así que también muchas gracias. Que cuando Iván me llamó, ya por el mes de abril sería, o... Sí, ya llevamos tiempo con ello, estaba muy elaborado. No, yo por eso, pero por si no se me los pelos de punta, porque sentí una emoción inmensa. A ver, llevamos aquí muchos años trabajando por este medio rural, y esto para nosotros ya un reconocimiento, vamos, brutal. Además, el 50... Está hecho desde el año pasado, desde el día de La Avellana. Está pensado, vamos. Y entonces él dijo, coño, hace falta un cartel que tuviera algo regional, y te vas a practicar algo regional. Hay romería, gaitero y todo. Ya veis, además con globos. El globo es una avellana. No, está bastante... Yo no lo puedo decir, porque está bastante afectado. Pues este y el cartel, muchas gracias, Valentín, como siempre, por esta colaboración. Ya sabéis que contaste. Bueno, hombre, pero muchas gracias. Ahora aquí, que caballero. Más juvenil. Valentín. Gracias.